Y tengo a mi hija bailando folclore, ahora bailar el presagio de mi tierra. Mucha gente que ha venido a acompañar. Sí, ha venido mucha gente, más un día como hoy de los combatientes de Malvinas. Importante también que se conmemore. Exactamente, y con un folclore que es algo tradicional que todo el mundo. Sí, traje a mi hijo con un grupo de danzas a participar de este evento hoy. Es como de doble emoción, digamos, por un lado poder participar, pero también recordar a aquellos héroes, verdaderos héroes, que dejaron mucho sus vidas allá en Malvinas, así que felicito y acompaño en este dolor permanente a familiares, amigos, excombatientes que tenemos cercanos. Vine con mi señora, está muy lindo el espectáculo, ojalá y se repitan. ¿Ha participado de otras actividades que se realizaron por Malvinas? Sí, estuvimos viendo un poquito otras cosas. Muy lindo todo. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas. Pero cuando canta el pueblo musicaliza mi pena. Por su color de quimera, la miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque en sus brazos florecen las manos del que la siembra. El gasto no se levanta como la hoguera del fuego, sino libera las penas de los que están en la tierra. De nada sirve que suene la voz de la chacarera. A ver, una segundita. Los bailarines, che. Así como canta el río cuando la noche lo ciega, y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra.